Now we continue with some more action for the tournament for the LVI Tag Team Championship title. Here comes Los Durangos. Siniestro de Durango and Espia X Jr. teaming up tonight, going for the gold. They've been champions also before, and they are also hungry for gold. The following contest is a Tag Team Championship first round match. On the way to the ring, at a combined weight of 503 pounds, the Doom Brigade. Ladies and gentlemen, Espia X Jr. and Siniestro de Durango, two powerful LVI superstars making their way to the ring. Señoras y señores, aquí tenemos a la pareja de los Durangos, Espia X Jr. y Siniestro de Durango, listos para participar en este torneo para el campeonato de pareja del LVI Show. Los que tienen estos campeonatos y ganan, pueden retar a cualquier campeón, especialmente a los campeones indisputables de la WWE. And their opponents, at a combined weight of 422 pounds, the NWO. Aquí tenemos a Rodríguez y Mr. Morgan haciendo su entrada al ring representando LWO. Aquí en el LVI Show. También quieren ganar este torneo para poder retar a Cody Hagen y a Nightmare Mac por el campeonato de pareja indisputable de la WWE. Vamos a ver quién va a avanzar. Después de esta lucha. Oh, tremendo golpe. Y ahí, tremendo suplex de parte de Rodríguez. Ahí le da la mano a Mr. Morgan, el fenomenal de LVI Universe. Ahí lo levanta. Oh, bloquea. Y ahí sigue atacando. Wow. Comienza a golpear la cara de Siniestro de Durango. Ahí cambian nuevamente. Buena estrategia para poder ahorrar energía. Contraataca Siniestro y lo levanta Press Militar. Vuelve y entra al ring. Rodríguez se tira contra las cuerdas. Rodillazo en el cuerpo. Y ahí, buena reversa. Ahí pisotea la nuca de Rodríguez y rodillazo también. Ahí levanta a Rodríguez. Lo lleva hacia su esquina. Ahí entre los dos. ¿Qué van a hacer? Toma, ataca en el brazo. Y ahí comienza Espia X Jr. Al hombro viene y al hombro va para la esquina. Ahorcando. Ahí lo plancha rápidamente. Cree que ya es el final, pero es solo el principio. Golpe tras golpe. En la nuca, creo que está sangrando un poco Rodríguez. También ataca a Mr. Morgan. Y vuelven dentro del ring. DDT. Y patada en la espalda. Ahí se concentra en la mano.
y lo plancha nuevamente, pero no creo que es el final. LWO está en peligro. Oh, por ahí lo detiene Rodríguez y comienza a castigar a Siniestro de Durango con rodillazos en el cuerpo. Ahora entra Mr. Morgan, el fenomenal lo tumba rápidamente atacando la rodilla. Ahí patada en la espalda. También ataque el brazo. Otra vez lastimando el brazo derecho de Siniestro. Y rodillazo en la nuca. Ahí viene Mr. Morgan. Ataca la pierna, una llave. Vamos a ver si se rinde o no. Y espía ex Junior, salva a su compañero. Pero ahora viene DDT para espía ex Junior. Y ahí golpea con la rodilla en la nuca y sigue luchando contra espía ex Junior, castigando igualmente lo mismo. Movimiento que hizo a Siniestro de Durango. Reversa de parte de Espía ex Junior. Oh, contraataca Mr. Morgan, el fenomenal. Un ataque de brazo, vamos a ver. Contraataca otra vez Siniestro. Buena reversa y patada en la nuca. Ahí al hombro. Rompe cerebro de parte de Mr. Morgan. Ahí se prepara para atacar usando las cuerdas. Y ahí lo plancha, vamos a ver. Una. Espía ex Junior lo salva rápidamente. Vamos a cambiar. Ahí le da la mano a Rodríguez. Ahí lo tira a la esquina. Y sigue golpeando a Siniestro de Durango y atacando la pierna también. Increíble lucha, señoras y señores. Ahí logra darle la mano a Espía ex Junior, pero ya entró también Mr. Morgan. Ahí viene con el suplex. Oh no, rompe nuca. Wow. Ahí lo tiene en la llave de sumisión. Vamos a ver si se rinde o no. Oh, se libera. Ahí patea y contraataca Mr. Morgan. Ahí vuelve Rodríguez. Señoras y señores, tremenda lucha en este torneo. ¿Quién llegará al final para retar a los campeones de Red Faction, Black Spider y Striker? Triple suplex alemán. Ahí plancha a Espía ex Junior. Una, dos. Estuvo bien cerca. Ahí sale de ring, señoras y señores, pero se prepara Rodríguez. Tremendo salto. Y logra tumbar a Espía ex Junior fuera de ring. Ahí contra la barrera tira a Espía, a Siniestro de Durango. Y también contra la barrera Espía ex Junior, por ahí sigue golpeando y toma, lo tumba nuevamente. Y le hace el helicóptero.
No me diga que va a haber otro conteo fuera de ring. Rompe Nuka. Ahí vuelve y sabe para que comience conteo nuevamente. Por lo menos Rodríguez quiere ganar planchando o con la llave de sumisión. Tremendo movimiento de parte de Spears Jr. Ahí vuelve dentro del ring. Rodríguez tratando de alcanzar a Mr. Morgan. Y lo logra. Ahora viene Espía X Jr. con su llave de sumisión, señoras y señores. Tratando de hacer rendir a Mr. Morgan. Por ahí escapa. Poderosa patada. Ahí levanta a Espía X Jr. Múltiples golpes. Y toma, un golazo. Y se prepara otra vez. Cruza las cuerdas para atacar. Y logró conectar. Y ahí lo plancha. Vamos a ver. Una. Solamente uno. Porque Siniestro de Durango salvó a su compañero. Ahora viene. Espérate. Reversa. Contraataca Steve Junior y tremendo lazo tumbando a Mr. Morgan. Rodillazo detrás de la nuca. Patada también. Ahora vuelve Siniestro de Durango. Vamos a ver qué piensa hacer. Y tremendo suplex. Y lo levanta, patea. Y rompe espalda. Ahí plancha a Mr. Morgan. Vamos a ver si es Rodríguez salva a Mr. Morgan. Y ahora buena. Esquivó rápidamente ese golpe de Siniestro y ahí le aplica una llave en la pierna. Espía X Jr. otra vez salvando a su compañero. Ahí los dos salen de ring. Y ataca a Spear Jr. con un suplex. Y lo tira dentro del ring. Y ese conteo por ahí vuelve. Dentro del ring, Siniestro de Durango. Atacó a Rodríguez en la esquina. Por ahí viene Mr. Morgan, el fenomenal. Rompe cerebro nuevamente. Levantó rápidamente. Y suplex. Otro suplex más, señoras y señores. Ahora vuelve Espía X Jr. Señoras y señores, esta lucha es tremenda. No sabemos de verdad quién va a ganar entre esos dos equipos. Y lo tira contra las cuerdas. Tremenda patada en la nuca. Ahora vuelve y entra Rodríguez. El enmascarado lo agarra y le aplica una llave en el tobillo y contraataca a Spia X Jr. Y también le ataca a la pierna o a la rodilla de Rodríguez. Vamos a ver. Buena reversa. Ahí sigue golpeando y agarrando el tobillo nuevamente. Vamos a ver si se rinde o no. Ahí aplicando más fuerza. Y Siniestro de Durango lo salva nuevamente. Rodríguez lo saca fuera del ring. Y lo golpea.
y plancha a SPX Jr. Solamente el conteo de dos. Oh, contraataca. Ahí viene. Oh. En el movimiento, lastimando el cuerpo de Rodríguez. Ahí entra Siniestro de Durango con tremendo lazo y ahí le plancha. No cree que es el final, pero aún le falta mucho. Finalmente conteo de uno, dice todo. Ahí baja y rodillazo en el cuerpo y se levanta rápidamente Rodríguez. Contraataca a Siniestro y ahí viene el suplex. Otra vez, toma. Siniestro de Durango usando todas sus fuerzas. El movimiento es poderoso, pero ahora viene Rodríguez agarrando tobillo nuevamente para que se rinda. Siniestro otra vez salvando a SPX Jr. Ahí plancha, pero ahí vuelve y salva a SPX Jr. Vamos a ver qué estrategia está pensando Rodríguez. Oh, brincó y plancha a SPX Jr. Y le da la mano a Mr. Mogio para que termine con él. Pero ahí sale de ring y vuelve y entra. Y vuelve y sale y vuelve y entra. Oh, tremendo suplex tumbando a Siniestro de Durango fuera de ring. Y ahí comienza, oh, el golpe contraatacando a Mr. Morgan. La patada en la nuca. Ahora, ¿qué piensa hacer SPX Jr.? Una llave de sumisión. Ahí, el TTO. Ahí escapa rápidamente y también Rodríguez interfiere. Buena reversa de parte de SPX Jr. Atacando las piernas y ahora viene. Rompe espalda y rompe nuca. Y ahí la plancha. Ahí viene Rodríguez salvando a Mr. Morgan. Esto parece que es el final. Por ahí le da la mano a Rodríguez. Tremendo lazo en la esquina. Rodríguez lo tiene. Suplex. Wow. Tremendo salto, pero falla. Ahí golpea la pierna con una patada. Otra vez. Esa no fue una repetición, sino un ataque. Oh no. Toma. Contra la barrera. Y ahora ataca el brazo. Y tremenda patada. Estoy contando 7, 8, ahí vuelven y entra al ring. Contraataca. Ahí Rodríguez lo lleva a su esquina. Vamos a ver qué van a hacer. Tremendo golpe en el cuerpo. Falla la patada. Ahí conecta, pero no tan fuerte. Suplex de Mr. Morgan es fenomenal y tremenda patada. Golpe tras golpe tras golpe. Rodillazo detrás de la nuca y falla y golpea a SPX Jr. a Mr. Morgan. Vamos a ver. Oh, un gol en paso. Ahí plancha. Una, dos, dos.
SPIA X Junior no lo puede creer. Oh, contraataca Mr. Morgan. Ahí. Atacando el abdomen. Y salva a Mr. Morgan. Ahí baja. Rodillazo en el cuerpo. Y ahí plancha nuevamente a Mr. Morgan. Y Rodríguez lo salva. Contraataca Mr. Morgan. Y aplicó el DDT. Y ataca. Oh no. Reversa de parte de Siniestro de Durango. Y vuelve y ataca. Y lo tumba fuera de ring. Ahora se prepara para atacar a SPIA X Junior. Y toma. Y lo plancha. Vamos a ver si es el final. Una. Agarró las cuerdas. Qué inteligente. Rodríguez esperando a Mr. Morgan en la esquina. Ahí entra. Atacando el brazo y la pierna. Tequila Salmas ya atacó la otra pierna, señoras y señores. Vamos a ver si es el final. Reversa. Y le tira hacia la esquina. Siniestro de Durango tumba a Mr. Morgan en su esquina. Y ahí vuelve a la esquina de él, pero vamos a ver qué va a pasar. Está cerca de la esquina y también agarra la cuerda, igual que hizo SPIA X Junior. Tienen los dos la misma estrategia. Ahí LWO fuera de ring y Siniestro de Durango dentro. Y le aplica el crucifijo, pero sin plancharlo. Y toma, rompe nuca. Golpea la espalda. Y le da la mano nuevamente a SPIA X Junior. Atacó, pero bloqueo. Falla. Golpe en el cuerpo, en la espalda. Y lo tumba, señoras y señores. Rodríguez vuelve a su esquina, se ve agotado. Mr. Morgan es fenomenal, viene. Golpea a SPIA X Junior y extraña su nuca en la lona. Y golpea más la pierna de SPIA X Junior y vuelve a su esquina, también se ve agotado. Esta ha sido una lucha larga y difícil para el LWO. Rompe espalda, señoras y señores. Ahí plancha a Rodríguez y viene Mr. Morgan salvándolo. Tremendo Steinbuster. Y ahí plancha nuevamente a Rodríguez, pero lo salva nuevamente. Fenomenal Mr. Morgan. Siniestro de Durango preparándose para su movimiento final. Por ahí contraataca a Rodríguez. Reversa. Contraataca también otra vez Rodríguez. Y lo lleva hacia su esquina. Ahí le da la mano. Y entre los dos lo tiran contra las cuerdas. Y ataque de hombro. Ahí se prepara Mr. Morgan. Y tremendo golpe tumbando a Siniestro de Durango. Lo plancha y una, dos. Increíble. Trató de agarrar la pierna para meterlo, pero
evitó ese movimiento, ahí vuelve otra vez y también una reversa. Y ahí lo agarró, ahora sí le aplica presión al tobillo y se rinde Siniestro de Durango. Así que el LW avanza para el segundo round. Tremenda lucha entre estos dos equipos. Espero que hayan gustado y disfrutado de esta lucha. Vamos a ver si pueden llegar hasta el final de este torneo y lograr ser los nuevos campeones o no. Todo depende si están preparados Black Spider y Striker. Ahí celebran su victoria. Mr. Morgan y Rodríguez. Así que vamos a continuar con más acción con este torneo aquí en el LVI Show.